Muy buenas, chavales, y bienvenidos esta vez no a la grieta, sino aquí. Vamos a abrir unas poquitas de cajas ahora que han puesto las nuevas. Y bueno, pues no me voy a enrollar mucho, así que vamos a ver qué nos toca, que seguro estoy deseando que empiece a abrir las cajuelas. Vamos a ver qué nos sale. Y al lío. A ver, la primera. No hay tensión. La primera es. Vaya puta mierda, ¿en serio? ¿Really? Bueno, los caramelos, que quiero. Lo que quiero es el icono, el icono ese de las galletas, loco. Eso lo quiero. Spamearlo en la grieta. Vamos a ver, segunda cajita, a ver qué sale. Y. Caramelo solo. No fastidies, ¿eh? Guardia. Madre mía, tío, qué puta mierda. Bueno, pues llevamos dos mierdas de. Bueno, puede ser peor. Vale, vamos a seguir. A ver. Vamos a seguir abriendo. Y. Bueno. Por lo menos es un aspecto. Ahora podemos rerolearlo. Y otro caramelo. Ya sabéis que salen ahora caramelos en todos lados. Así que venga, vamos, vamos. Vamos a ver que salga algo guapo. Venga, por favor, que Vladimir no lo juego. Puta mierda. Venga, caramelos. Son 36, así que nos quedan muchos. No creo que lleguemos en este vídeo, así que. O sí, quién sabe. Venga, a ver, otra caja. Y. Bueno, esta no está mal, pero es que como no juego Jay, seguramente la cambie. Oye, caramelo. Si tu cara, me tocó el otro día la de Sona DJ, pero en fragmentos, ¿sabes? Es la única épica que me ha tocado. Si nos toca la deluxe. Era bien. Venga ya, fragmento de campeón. Puta mierda. Caramelo. Bueno. Tenemos ya 9 caramelos. 5 cajas, madre mía, está siendo un poco puta mierda. Venga ya. Una puta mierda, en serio. De verdad. Ay, Dios mío. Bueno, venga, vamos, que ahora se va a salir algo bueno. Lo presiento, vamos, lo presiento, vamos. Y. Really. Otro. Madre de Dios, macho. ¿En serio? ¿Cuánto me han tocado ya? Fijaos, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Dios mío! Venga, bueno. Nos quedan dos. Hay que confiar en la suerte. Hay que confiar en la suerte, señores. Hay que confiar. Venga, ya. No me digas que no sale nada. Y ese ya lo tengo. El único guaro que tengo de skin, en serio. Me toca eso. Mira que hay un. Bueno, pues nada. Para desencantar. A ver. Bueno. No me desagrada esa skin, la verdad. Ah, graciosa. Oh, fragmento del cofre del Rey Poro, loco. Esto no me no lo he fijado. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Un 3? Hostia, y te da un cofre. A ver si lo desbloqueamos. Estaría bien. Bueno, vamos a seguir la última caja. Vamos a ver qué sale y. Anda puta mierda, en serio. Esta es la peor apertura de cofres del mundo. Dios mío, qué mierda. Pues nada, vamos a ponernos aquí a cambiar las skins. A ver si tenemos más suerte. A ver. Esta. Bueno. A ver. A ver, cambiar. Vale, esta no la quiero. Esta tampoco es que me haga mucha gracia. Y la de Jarvan Fanatic, que es como una basura. Vamos, vamos. Hemos tenido mala suerte. ¿What? ¿Qué zona? No sé qué. ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que la tengo ahí, ¿eh? Que fijaos ahí la. Madre mía. Madre. No. Digo, es que he visto algo de Sona. Digo, no puede ser. Que icono de Sona. Digo, tiene que ser la skin definitiva. Joder, chaval. Joder, en serio, no me lo creo todavía, ¿eh? Es que fijaos, ¿eh? La tengo ahí en el. Ahí en el otro lado, ¿la veis? La tengo la esencia del campeón. Ay, Dios mío, mira, fijaos, la puta mierda de apertura de cajas y la primera skin que cambiamos es la de Sona DJ, chavales. Pues nada, tendremos que traerla a la jungla, ¿no? Para estrenar la skin. Madre mía, en serio. Dios mío, no me lo creo todavía. Ay, Dios. Pues en serio, ¿eh? Estoy ahora mismo que no. La primera vez que me toca así una esta definitiva. Me han tocado. O sea, nunca me han tocado ni siquiera una legendaria, o sea, de cambio. O sea, me han tocado aquí.
Fijaos, que tengo eso ahí. Pues nada, va a desencantar. Pero vamos a cambiar más, venga, vamos a ver si tenemos la suerte y no toca la deluxe y ya esto ya sería el remate, maestro. Vale, a ver, Vladimir y la Ajax esta, que es un poco meh. A ver, me toca. Vamos, por favor, suerte. Bleh. Madre mía, en serio, las skins de Fnatic son horribles, a mí no me gusta ninguna. Mira que ahí están guapas las de otros Worlds y tal, pero es que esas son mierda. Pues ya está, vamos a desencantar esto. Ya que está, ahí tenemos las esencias. Y uff, fijaos, me dan 1000 y pico por desencantarla. Bueno, son 36, la putada es que nos vamos a quedar con las ganas de verlo. Pero bueno, uff, ¿qué vamos a hacer, señores? El partner, como dice, no da para más. Bueno, ¿qué partner? Que no cobro nada de YouTube, así que... Pues bueno, gente, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale. ¡O quizás no! Bueno, que quiero, tío, en serio, que es que quiero la caja del poro. Así que bueno, vamos a darle más cajas, que seguro que os habéis quedado con ganas. La de zona me ha dado buena suerte, seguro, la zona DJ. Venga, vamos a ver, venga, empezamos bien. Sarmento de estos, basura. Así, caramelos, quiero caramelos. Quiero 36 caramelos, vamos, vamos ahí, venga. Vamos. Vamos, leñe. Confío en ti, señor Riot. Me cago en señor Riot, en serio, otro fragmento de campeón. Mira que siempre tengo buena suerte al abrir los cofres. Y ahora que grabo, ni nada, ya vamos acumulando aquí campeones por un tubo. Nada, ¿qué vamos a hacer? Si todavía no se pudieran comprar campeones y tal. Bueno, bueno, Ace busca corazones, podría ser peor. No suelo jugar a Ace, pero es que está saliendo campeones que no suelo jugar. ¿Qué era alguno que juego, loco? Yo que sé, Rengar, Kha'Zix y alguno de estos. O algún jungler, coño, que toque junglers. Esta mola, esta ya me la guardo. Esta ya está bien. La verdad es que me encanta, la mejor de Kha'Zix para mí. Me encanta. Venga, otra cajuela. Y... Kog'Maw del desierto, ¿sabes? Que es que era un recoloreado de la Season 1 o 2, no recuerdo cuando salió Kog'Maw. La Season 1. Madre mía, Kog'Maw, tío. Cosa más. Bueno, mira. Esta todavía, porque como juego de support y tal, y la skin no está nada mal. Bueno, pues vale, venga, vamos allá. Otra cajita. Venga, vamos, Riot. Venga ya, en serio, pero esto qué mierda es. ¿Qué pasa? Que ahora porque me haya tocado la skin de zona me pegas todo el odio y empezar a seguir solo campeones, ¿o qué mierda pasa? Oh, vale, vale, gema. Esto me gusta. ¿Cuántas? Tenemos 6 ya, ¿no? Sí. Me quedan pocas ya para forjar a... No sé, supongo que a Vayne, porque... O sea, a Annie, porque a Vayne no la suelo jugar. Bueno, venga, vamos, que nos quedan pocas ya. Y... Bueno, no está mal, pero no suelo jugar a Zir, tampoco. Es que, madre mía, en serio. Ahora, algún campeón que juegue. Te lo agradecería, Riot. Bueno, ahora le pegaremos el reroll. Si el vídeo, pues, sale más emocionante. Otra de Ace, macho. Quieren que juegue Ace, por lo que veo. Es que de Ace no las quiero desencantar, porque como tengo ahí la de Proyecto Ace, y pues, le da 1000 patadas a todas las skins de Ace. ¿Para qué quiero otra? A ver... Y... Es que no me gustan, solo me gusta la de Karma, de esas plateadas. Mira, fragmento del cofre del rey. Al final, señores, abrimos el cofre, ¿eh? Ya veréis. Que nos queda uno, hay que confiar, vamos. Vamos, leñe. ¿Otra vez? Que me ha tocado ya. Es que no quiero jugar Vladimir. Uy, se vamos a quedar en 25, tío, caramelos. Yo quiero, tío. Qué putada. Si tuviera llaves, abriría esos cofres, tío. Pero aún así me quedaría sin... Si me comprara llaves, tío, me quedaría ahí. Pero es que yo quiero, quiero eso, Bueno, vamos a empezar a reloj. Y ahora vemos si compramos aunque sea las cajas estas de invierno que traen más. Que traen más... Más, joder. No me sale el nombre. Más caramelos, coño. Vamos a darle... Fijaos, todos los campeones que tenemos. Vamos a darle el reroll. A ver, Vladimir. Que te he hecho un reroll antes y parece que no lo has pillado. No lo has captado bien. Vale, a ver, esta de Nautilus, que es basura, y la de Kog'Maw esta, que es para vomitar. Legado lo que tú quieras, pero es un recoloreado, o sea, no tiene nada.
Sí, hombre. Como no me salga skin, me salga un Warren, los mato. Bueno. Anivia no es un campeón que me desagrade y esa skin pues está graciosa con los dos colores. Podría ser peor. Me voy a haber tocado otra vez el Vladimir de mierda esa. Vale, a ver. Es que ahora estas medio me gustan. Bueno, venga. Como no juego Jace, es que está guapa, pero como no juego Jace, la vamos a cambiar. Supongo que la de Ashe. Y... no sé si la de Azir. Supongo que la de Azir o la de... sí, la de Azir. Venga. Dale, vamos a dar el cambio. ¡Vamos! A ver qué sale. ¿Veis? Esto es un jungler que juego y Rengar. Tengo la del gato, pero esa también me gusta. No está mal. Pues qué putada, tío. No sé. ¿Qué decís, señores? ¿Compramos más y desbloqueamos el icono este troll? ¿Compramos las aunque sean 5, pero son de las esas nevadas? Bueno, vamos a ver. Venga, sí, vamos a comprar. ¿Qué cojones? Ya, señores, que se viene, ¿eh? Se viene ahora. Vamos, aquí con la... estas ya andan 3. Estos dan de 3 en 3. Así que ya con esto ya tenemos los caramelos. Vamos a ver qué sale ya de mientras. Bueno, Maokai. Es que no suelo jugar, pero las skins que tengo me gustan más que la de carbonizado. Porque también era como un recoloreado. Tampoco es que si fuera la del totem ese. Hostia, tengo ya. Me han tocado ya la de. No me da cuenta. Me ha tocado ya la del. Bueno, nada, pues ya sabéis que tenemos luego el cofre del Rey Poro, loco. Bueno, Warwick de fuego, que vamos a darle el rol. Vale, es que es jungler, pero es que no sé. Si fuera la de llena, me la quedo. Hostia, tú. ¿Qué estoy con estos en. No, no. Que estoy en la apertura de cajas, por favor, señor Garmón. Estoy con Garmin y con el Tito Fiesta y están ahí. Fíjate a ver si lo pillan, coño, estoy aquí abriendo. Por favor. Yo no le he dicho nada, ¿sabes? Claro, como me he tirado media hora abriendo cajas, al final le compro más. Vale, esta no está mal, pero. Meh. Hay 3 caramelos. Y. Una gema, chaval. Pues fijaos, ya tenemos 7. Me queda poco. Venga, vamos. Vamos a ver, venga. Ya tenemos para el icono. La última skin es. Malphite. Bueno, o sea, no, me queda otro, en serio. O sea, Malphite me ha tocado bueno. No es puta mierda esa skin, en verdad. O sea, ni no la quiero ni regalada. ¿En serio? ¿Otra? ¿Cuántas probabilidades hay que te toque la misma skin? De seguido, o sea, no, que te toque la misma puede, pero que te toque de seguido. Bueno, espérate, un sec. Bueno, he puesto sex, pero lo entenderán. Bueno, este va a reiniciar, así que me da tiempo, Garmin va a reiniciar. Así que venga, cojones, que nos quedamos aquí. Vamos a darle al reroll. Bueno, qué coño, vamos a abrir. Vamos a desbloquear esto, que esto, a esto hemos venido. A esto ha sido el vídeo. Para este puto icono. Yo lo quería y lo quiero, venga. A dar por culo con este icono. Que anda que no jode, vamos a tener spamear. Oh, sí. Vale. Ya tenemos el icono este. Vale, vamos a abrir aquí el señor Rey Poro, venga. Dame algo bueno, que esto te desbloquea una skin directamente. Vamos allá. Oh, ¿qué será? ¿Será? Por favor, que sea un jungler. Solo pido que sea un jungler, por favor. Que sea un jungler. Que no me toque un midlaner. Un jungler que me guste, o sea, que juegue y tal. Vamos a ver, ¿qué toca? Por favor, empecemos. Bueno. Podría ser peor. Una skin de Evelynn. Bueno, espérate, señor. Vamos a darle reroll, ahora te acepto. A ver, vamos a darle. Ahí está, fuera. ¿Qué más por aquí? Las dos de Malphite. Fijaos, dos, ¿eh? A lo mejor se lo trae Malphite. Ya puedo desconectar el Lord para siempre. Bueno, hola, mira, un jungler. No es que me haga mucha gracia la skin, pero tenía la de Brolaf y la de Desencante. Es que tampoco me gusta. No me gusta Olaf, en verdad. O sea, para jugarlo. Me parece un poco aburrido. Vale, venga, la de Ari, porque no soy midlaner, y la de Ashe. Que ya, teniendo la de proyecto, ¿para qué queremos la de busca corazones, loco? Proyecto ahí, mirarla, la de proyecto ahí, como mola. Esencias, venga, por favor, dame algo bueno. Bueno, mira, otra de Evelynn. Parece que el juego está diciendo, juega a Evelynn, loco. Pues nada, a ver. Pues ya no tengo más de pases de encantar, porque esas más o menos las quiero. Podría quitar la de Rice, pero es que también es que me gusta, tío. Pues nada, chicos, esto ha sido todo la apertura de cajas.
Espero que sinceramente os haya gustado la apertura. Seguramente traigamos más, no ahora porque ya me he quedado pelado de pasta para lo que queda de mes. Y por cierto, importante, voy a hacer un sorteo. Seguramente lo ponga ya por aquí. Voy a hacer un sorteo de 10 Riot Points. Será el mes que viene, pero empezará o sea, a partir de hoy hasta va a durar un mes para que os dé tiempo a todos. De aquí al 1 de enero. Más o menos va a ser el sorteo. Bueno, un mes. Vas a tener menos de un mes porque si no es muy largo. Pero vamos. Al 1 de enero será el ganador y daremos 10 Riot Points. Voy a ver si puede ser también en LAS o en LAN para que pueda a todos. Y bueno, será muy simple. Me seguís en Twitter y aquí abajo en la descripción me ponéis vuestro nombre de Twitter. Para ver si me estáis siguiendo en Twitter, porque es que yo quiero a los fieles, a los de toda la vida, porque para que el que viene de vez en cuando al canal, pues sinceramente no, para vosotros los que me veis fielmente. Así que me ponéis aquí abajo el nombre del Twitter y el nombre de usuario del LOL, y me ponéis si es EUS, LAS, LAN, y bueno, como si sois de Uganda, pero que me ponéis el nombre y el servidor al que jugáis. Así que chicos, esto ha sido todo, ya sabéis, así que ya sabéis lo que os digo, comentarme en los comentarios qué os ha parecido la apertura de cajas. Aparte de, me podéis comentar las dos cosas, ¿eh? Me podéis comentar qué os ha parecido el vídeo, luego abajo ponerme, oye, mi usuario de Twitter es tal y mi nombre de usuario es tal y juego en tal servidor. Pues eso, ya está, no pasa nada. Por cierto, seguidme en Twitter, porque es que luego miraré el que ha ganado el sorteo de estos comentarios. Si no me sigue en Twitter, pues te has llevado un señor no Riot Points y se lo daré a otro. Y así, pues bueno, pues eso, chavales, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Compartidme el vídeo por las redes sociales, que ya sabéis que me hacéis un favorazo. Y darle un pedazo de like, que siempre me hace ilusión. Así que nada, gente. Deu.